Así está la mañana, junto a tu familia con un buen café. Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también. Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás. Así está la mañana, así está la mañana, así está la mañana. Así está la mañana, junto a tu familia con un buen café. Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también. Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás. Así está la mañana, así está la mañana, así está la mañana. En Así Está la Mañana, atención con la farándula internacional en Los 5 Más. Además, en Así Está la Cocina, una receta rica y fácil de preparar y solo dos ingredientes, pollo y pepino. ¿Cómo educar a un hijo chismoso y entrometido? Esto y más en Así Está la Mañana. En familia todo es mejor. Más de Así Está la Mañana. Mi Vero hermosa, un gusto empezar el programa contigo. Buenos días, amigos. Buenos días, Mayrita. La verdad es que me encanta Así Está la Mañana porque tiene unas vibras increíbles, información de primera, nos mantiene al día con todas las noticias, novedades de salud, de mascotas y mucho más. Así que si quieres ver el programa todos los días, no te olvides de suscribirte a nuestras redes, @telepremier, poner la campanita, suscribirte al programa para que tengas al día. En el momento preciso sale tu programa y ya te conectas para poder ver todas estas noticias fabulosas que tenemos. Y justamente en nuestro top de la mañana, yo creo que tú estás mencionada por ahí. No, creo no, no. Yo le voy a decir que usted debería de estar en ese top porque si así está de verde, mi querida compañera, ¿cómo estará de madura, mi Verito Bella? Pero quiero decirles que vamos a estar tratando un tema bastante interesante sobre los niños. Porque esos niños que son metidos, que son entrometidos, que se meten en las conversaciones de los adultos, ¿cómo educarlos? ¿Cuáles son las palabras indicadas y apropiadas para usar en los niños que tienen este tipo de conductas? Eso lo vamos a tratar más adelante. Pero tú no eras así de chiquita. La verdad que sí, así que si me toca ahorita a mi hijo, el karma lo voy a tener que pagar. Pero en todo caso, ahora sí le vamos a dar paso al tema que dijo mi querida Vero. Vamos a ver el top de la mañana con las pelis negras más sexys de la farándula. De la farándula, así que atención. Top de la mañana, pelis negras más sexys de la farándula nacional. En el puesto número 6 nació en octubre 19 de 1983. Es una cantante, actriz y presentadora de televisión ecuatoriana, conocida por formar parte del grupo musical femenino Candela y Son. Actualmente es una destacada presentadora en dos programas de TV de señal abierta. Ella es Dora West. Y en el puesto número 5, ella nació el 30 de agosto de 1984. Es una modelo, actriz y presentadora de televisión ecuatoriana. Inició su carrera en la televisión cuando tenía apenas 19 años de edad, donde condujo un programa en el año 2005. Estuvo en reality show y también participó en la novela de Sharon. Ella es Cynthia Copiano. Y en el puesto número 4, ella nació en Guayaquil el 21 de mayo de 1991. Estudió en el Colegio María Auxiliadora de Guayaquil, donde destacó en sus estudios llegando a ser una de las abanderadas y se graduó con honores. También estudió en la universidad en el Espíritu Santo, donde realizó sus estudios en comercio exterior.
Inició su carrera televisiva en el año 2010, a los 18 años de edad, después de participar en un desfile de moda cuando una amiga le pidió que la acompañe a realizar el casting para un nuevo proyecto de RTS. Michela no realizó el casting, pues al estar en espera de su amiga, gritó desesperada por la demora, siendo captada por las cámaras desde adentro, lo que llamó la atención de los productores, quienes le pidieron que se una, ya que veían en ella la niña caprichosa, muy engreída y dulce que faltaba. Ella es Michela Pincay. Y en el puesto número 3, y una de las más esperadas, ella es actriz, comunicadora y ex chica reality, conocida por su larga trayectoria. Tan solo comenzó a la edad de 17 años, ingresó al mundo del entretenimiento y es una de las más queridas. Ella es Mayra Jaime. Y en el puesto número 2, es una joven de 24 años que nació en Guayaquil, pero vivió una larga temporada en Estados Unidos. En el 2021 participó de Miss Ecuador y al año siguiente fue coronada como Miss Internacional. Ella es Valeria Cudi. Y en el puesto número 1, ella nació el 11 de enero de 1994. Es una modelo, ex reina de belleza y presentadora de televisión ecuatoriana de ascendencia italiana. Fue reina de Puerto Viejo y reina de Manabí en el 2012. Actualmente trabaja en uno de los programas matinales más popular del Ecuador, a través de la señal de la cadena Ecuavisa, donde es una de las principales animadoras. Recientemente tuvo su primer éxito televisivo con el reality Supermodelos. Ella es Virginia Limongi. Y regresamos con nuestro programa de Así está la mañana. Justamente vamos a empezar con nuestra entrevista con la doctora Alexandra Ramos, porque siempre es bueno tener a un psicólogo en casa. Y aquí ustedes lo tienen todos los días en Así está la mañana. ¿Qué les parece, Mayrita, tener un psicólogo en casa todos los días? Yo la necesito, es más, deme ese teléfono. Desde hoy empezamos a conversar por WhatsApp todos los días. Pero el programa de hoy es muy interesante porque en muchos hogares se ha visto que muchos niños también están teniendo problemas con el chisme. O sea, venga. El chisme. A ver, digamos, son chismosos y entrometidos. Entonces, ¿qué hacemos con esos niños? ¿Cómo hacer para que pare el chisme? ¿O qué voy a hacer para que no se metan en la vida del resto y sigan con sus tareas, sus deberes? Porque finalmente esto los desconcentra, esto los desvía de su camino al estudio y están dedicados a otro tipo de conversaciones que no vienen al caso. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, de verdad. Cuéntenos este tema interesantísimo. ¿Qué hacemos con nuestros hijos cuando son chismosos y entrometidos? Bueno, aquí es importante aclarar, siempre delimito lo que es importante, ¿no? Entre todo lo que es la temática, es que una cosa o un aspecto es que nuestro hijo tenga confianza con nosotros. Eso le iba y que a preguntar. Nos diga todo lo que le ocurre, lo que siente, cómo lo fue en el día. Eso es decir, no es ser chismoso. Tener una comunicación abierta, si yo te estoy comentando lo que a mí me pasa, eso no es chisme, eso es comunicarte cómo yo estoy, cómo me siento, y es mantener esa comunicación abierta entre madre e hijo, ¿no? Entre padres e hijos. Pero aquí podemos también mencionar que hay niños que están escuchando, están en conversaciones de adultos y están llevando y trayendo información. Entonces, ¿cuán incómodo puede ser para un padre de familia, por ejemplo, que es llamado, que se ha llamado a la escuela a decir que el hijo está contando historias que tal vez sean ciertas o falsas, pero que está ya tornándose en la impertinencia, en la imprudencia y pues hablando de temas que muchas veces no es ni siquiera de niños? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que los niños aprenden de los adultos, o sea, no es una conducta aislada. Ahí tendríamos nosotros que darnos, hacer una autoevaluación de qué es lo que nuestro hijo está observando en nosotros. Porque como a veces caemos en la incongruencia, doctora. Sí soy. Como en la escuela, no, le voy a hacer una pregunta. Porque empezando de esto que usted acaba de decir, ¿en qué momento o a qué edad nosotros tenemos que empezar a frenar esto? Porque, por ejemplo, yo le dejo a mi prima que cuida el bebé, que tiene 2 años, 7 meses, pero que mi hijo ya es un lorito, ya habla todo y escucha todo. Vamos a suponer, se me escapó un gas ya en casa.
Entonces el bebé va donde mi prima, que lo cuida, y llega y me dice mi prima, se me muere de la risa, me dice, tu hijo dijo que tú hiciste tal cosa. Entonces, pero yo lo digo porque asumo que el bebé es algo que va y lo conversa porque tiene confianza también con mi prima. Que claro. Es quien lo... ¿En qué momento frenamos eso? Porque si no, ya como usted lo acaba de decir, ya voy a tener un chismosito en casa. Bueno, el niño no ve la malicia en lo que dice, ¿no? Ajá. Todo va a depender de la forma en cómo tú reacciones. Y los límites si que uno también tiene que ponerle supuesto, a los hijos. O sea, si es algo muy natural, pero de pronto para mí es una impertinencia o una imprudencia o un... Simplemente le digo, hay cosas que no se cuentan, hay cosas que son muy personales. Incluso hay adultos que son así, que parecen niños, hablando de todo abiertamente como un libro abierto a todo el mundo. Pero aquí lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. ¿Cuándo empezar a corregir esas conductas? Uh-huh. Empezamos con nosotros. Si yo a mi hijo le digo, deja de ser chismoso, deja de estarte metiendo en la conversación de los demás. Pero si yo lo hago, si yo siempre estoy, el niño, mi hijo, mi hija, me está escuchando, me está viendo, que siempre estoy hablando por teléfono, preguntando por el uno, preguntando por el otro, contándole a una persona, siendo indiscreto en temas que tal vez son muy íntimos de otra persona. Entonces, obviamente, desde mi ejemplo, sería incongruente solicitarle que deje de hacerlo. ¿En qué momento yo puedo aprovechar para corregir esto? Es sobre la acción. Toda información relevante que podemos transmitir a nuestros hijos es en el camino, mientras caminamos. ¿Por qué? Porque si tú te sientas con un niño a darle cátedra, a hablarle de un ejemplo de otra persona, puede que el mensaje le quede, pero no es tan significativo que cuando la situación se presenta. Pero aún más significativo es siempre cuando nosotros estamos ante un escenario donde podemos aprovecharlo como algo didáctico para nuestro hijo y decirle, mira, si te diste cuenta que... Mi amiga X me estaba diciendo algo sobre nuestra otra amiga y te diste cuenta que cuando ella me empezó a mencionar la historia, yo le dije que era mejor esperar a que ella llegara o simplemente que no me cuente, porque hay cosas que no se tienen que hablar, correcto. Hay que evitar. Entonces, eso depende del escenario, ¿no? De la situación que tú, de la cual estés hablando, dependiendo de quién estés hablando, dependiendo del tema. Pero si es algo mío, algo de la familia, por supuesto que lo puedo tratar con el niño para poderlo... explicar de tal manera que él lo entienda, pero también delimitar y decirle, hay cosas que tienen que quedar en familia, hay cosas que se pueden contar y otras cosas que no. Entonces, comprendiste y siempre estás retroalimentando ese tipo de conductas. Por eso lo importante de la comunicación en todo sentido, en la familia, en las parejas, etcétera, y dar una comunicación oportuna a los hijos es vital, importante para su futuro. Por ejemplo, en los colegios, lo típico... Un niño le cuenta a su mejor amiguito o amiguita, mis padres se están divorciando, etc. Y este le cuenta al otro amigo y a toda la familia. Uh-huh. Entonces ya se vuelve un chisme, tal vez inconsciente, pero ahí es el momento cuando los padres tienen que decir los límites de las conversaciones. Si a ti te dan la confianza de una información personalísima uh-huh. de alguien, tienes que guardártelas. Pero ahí es el momento de la enseñanza de los padres, la importancia de saber cómo comunicar, de que sus hijos no sean repetivos entrometidos en ciertos asuntos personales. Y es importante también mencionar que hay que hacer énfasis en la intención. Por eso es que si a mí alguien viene y me cuenta, me dice, me comenta, mira, tu hijo hizo un comentario fuera de lugar en tal espacio. Hay padres que por la vergüenza que llegan a sentir van directo a castigar al niño. Pero esto tiene que ser un proceso, porque si lo que queremos es enseñar, tenemos que primero sentarnos, dependiendo también de la edad que tenga el niño, ¿no? Porque un niño de preescolar regularmente es pasar la voz. Claro. Y lo dicen a su manera. Entonces, dependiendo de la edad, dependiendo de la temática, de la situación y del escenario, es la forma como lo vamos a abordar, dependiendo de las palabras que vamos a utilizar, es esto. Entonces, yo le pregunto, ¿qué pasó? Alguien me dijo esto, fue esta persona, me gustaría que me aclares cuál fue la intención. Porque puede haber sido netamente una situación de imprudencia. Hay niños que cuentan para ganarse el adepto de un profesor, por ejemplo. Un niño que le cuenta a su maestra que copió en el examen. La intención a lo mejor, aunque se ve como un acto de deslealtad tal vez, pero su intención tal vez fue ganarse el aprecio y la confianza de su maestra, pero no midió el daño que podía generar claro. a su compañero. Así Entonces, es. Hacerle ver todas estas consecuencias es importante para que los niños aprendan estas conductas sociales y saber que principalmente es en ellos mismos que tienen que empezar a aplicarlas. Es ser discreto con la información personal, que no a todos tenemos que contarles todas nuestras
nuestras historias, nuestras intimidades. Y desde ese punto, de menos a más, vamos a ir creando esa conciencia en nuestros hijos. Claro, y sobre todo el peligro que ahora también tenemos en las redes. Ya un chisme en redes suele ser terrible para las personas. Así es. Y a veces los chicos tal vez no se dan cuenta del daño que le hacen a la persona que es víctima de los chismes. Así es. Pero en todo caso, la importancia de la comunicación. Y aquí tenemos a nuestra doctora Alexandra Ramos, donde la podemos encontrar siempre en Aquí está la mañana. Así está la mañana. Y en las redes, ¿cuáles redes? Bueno, en las redes sociales me encuentran como psicóloga Alexandra Ramos. Siempre estoy a sus órdenes. Acuérdense que atiendo previa cita. Ok. Bueno, entonces hemos terminado con nuestra entrevista de la psicóloga Alexandra Ramos, que hemos visto el tema de los chicos chismosos que están en una mala situación, pero nos han dado los tips para poder remediar y corregir estas situaciones. Así que si recién llegan al programa, pueden ver todo el programa en @telepremier para que te busques y veas todas estas recomendaciones que nos ha dado la doctora Alexandra Ramos. Ahora le vamos a dar paso a nuestra querida Mayrita, que salió corriendo de esta cita con la psicóloga, para que nos dé sobre la cocina. Juanita, Mayrita. Así es, Berito, lo que pasa es que ya me di cuenta que tengo que una consulta aparte con la doctora. Yo sola con la doctora y el bebé sentarlo ahí al lado. En todo caso, estamos acá con Juanita porque a usted le encanta este segmento y yo sé que aquí va a disfrutar porque vamos a hacer hoy una ensalada de pollo con pepino, pero no cualquier ensalada de pollo con pepino, sino que Juanita, por supuesto, nos trae estos ingredientes variados para que esa ensalada, a más de rica, sea nutritiva. Juanita, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Sí, por eso corrimos del espacio psicológico al espacio gastronómico. Así es. Las dos cosas se compaginan muy bien. En ingredientes para esta ensalada de pollo que vamos a tener hoy, evidentemente pollo. ¿Pollo? Pepinos, lechuga, yogur para el aderezo, pimiento rojo y verde. Yo lo corté finito porque hay gente que disfruta del pepino, del pimiento, hay gente que no disfruta del pimiento. Para darle un toque crujiente, apio. ¿Sí? Muy chiquitito, en cuadritos. Muy chiquitito, sí, porque también el apio, cuando es grande, a la gente le parece un poco invasivo y ya no lo come. A mí me encanta cuando le pones con la salsa. Exacto, pero es que tú disfrutas mucho de los vegetales. Sí. En cambio, un carnívoro pone mucho y es como, ay, no, no tiene proteína. Cortamos el tomate en breve, en trocitos, y le pusimos aceite de oliva, limón y orégano para evitar la oxidación del tomate. Eso es importante porque después por eso nos arde la panza. ¿Ya? Con la cebolla blanca que tenemos como ingredientes, también previamente la pusimos en agua con sal para sacarle esa acidez que produce la cebolla, que también cuando la usamos fresca, muchas veces nos hace arder de la panza. Ok. Tenemos limón y lo de siempre, pimienta fresca recién picada en el mortero. Por eso Juanita nos trae hasta su molinito aquí, ahí su morterito. Así es, compre su molino, compre su mortero. Tengo una pregunta, lo principal, porque como es ensalada de pollo con pepino, ¿qué cámara tengo? Yo, aquí está. ¿Por qué este pepino? ¿Cuál es la diferencia de este que me acabas, nunca lo había probado, me lo acabas de hacer probar y me pareció súper rico, pero es como menos jugoso. Ajá, que el exacto. Otro. Exacto. A mí me gusta por eso, es menos jugoso, es mucho más manejable en cocina. Al que le gusta el otro pepino, perfecto. Ah, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema, perfecto. Son iguales. O sea, este es más rico, es más orgánico. Yo siempre busco mucho lo orgánico. Ah, perfecto. Porque eso te nutre, te hace comer bien, te satisface, te sientes contento. Ok, ¿sí? Perfecto. Entonces, Juana Catalina, manos a la obra. ¿Qué es lo que empezamos haciendo? El pollo ya está a la plancha. El pollo ya está. El pollo lo cocinamos. Una pechuga, media pechuga de pollo tenemos aquí. Ok. Yo la adherí con sal. Pimienta, un poquito de pimentón, aceite de oliva y la cociné a la plancha. La tenemos entera y lo que vamos a hacer es cortarla en trocitos. Okay, perfecto, a picar el pollito. Mientras tanto, usted ya sabe, los ingredientes súper fáciles tenemos acá: lechuga, pepino, yogur, pimiento, apio, tomate, cebolla. ¿Y este qué sería? ¿El aderezo especial? Sí, el alioli. El toque secreto. El toque secreto. Okay. Ese les vamos a enseñar. No les vamos a hablar mucho del alioli porque en la siguiente cocina, en las siguientes exposiciones, les vamos a hablar del alioli y la comida mediterránea. Perfecto. Tenemos pollo picado. ¿Qué necesitamos? Listo. Nuestro bol, pozuelito donde robable. Colocar. Probable. Exacto. Me dijo Juana Catalina que se lo robó a la mamá y claro. Estoy yo queriéndoselo robar a ella. Yo se lo vi y le dije, uy, mami, qué divino, préstamelo.
Y nunca volvió. Nunca volvió. Ok, perfecto. Dime algo, para claro. Este sería yogur natural, yogur griego, ¿cuál es el más recomendable? Yo uso yogur griego porque okay. En sabor, con todos los elementos, es mejor. Ah, los perfecto. Otros yogures son inclusive un poco más líquidos. El yogur griego ofrece, exacto, es más espesito. Okay. Y se mezcla riquísimo con el aceite de oliva, se mezcla muy rico con el limón. Tiene a tener un muy rico y agradable sabor, además que es un probiótico natural. Ok. Si te quiero hacer una pregunta. Claro. Yo sé que tú eres bastante orgánica y bastante uh-huh. natural al momento de hacer tus recetas y eso sí. me encanta, la verdad. Pero hay muchas veces en las que las ensaladitas, por ejemplo, le ponen algo como para un poquito de carbohidrato sería, ¿no? Como uh-huh. esos croctones que le ponen, sí. o pedazos de pan cortados, tostados. Uh-huh. ¿Le podríamos agregar en el caso de...? Claro. Acuérdense de algo. Yo les doy una base. Okay. Sí, y ustedes hacen la alquimia. Si alguien quiere ponerle crutones, pancitos con ajo, le pone pancitos con ajo. Le okay. quiere poner tostaditas o un chip, le pones las tostaditas, le pones los chips. Perfecto. Es como te guste. Okay. Es para que tengas la base de cómo hacer y de ahí tú la amplíes, le quitas, le hagas lo que quieras. El alma de gorda la tengo, mi querida. Sí, yo también te entiendo. Perfecto, entonces está el pollo cortado. ¿Qué sigue? Seguimos, vamos obviamente a poner el... Pepino. Okay. Ok, ya le dimos el avance a usted de lo que se viene. Esta ensalada de pepino con pollo espectacular que la está haciendo aquí en el programa Si Está la Mañana, nuestra querida Juana Catalina. Nos vamos a un corte comercial y al regreso terminamos esta ensalada. Continuamos, ¿te parece? Exacto. Okay, vámonos al corte. Soy Alfonso Orellana. Y yo soy Mati Tola. Y no te puedes perder el estreno de nuestro programa Mundo Padel el martes a las 20 horas. Y su reprise los días sábados a las 11 de la mañana. No te lo pierdas aquí por la señal de Telepremier. ¡Mundo Padel! Martes y jueves, de 9 a 10 de la mañana, tienes una cita conmigo. Aquí, por la señal de Telepremier, en La Sentencia de Uplay. Así está la mañana. Muy buenos días, mi gente hermosa. Las mañanas ahora son diferentes porque nos gusta estar ceviche contigo. Ceviche de camarón. La mayonesa solamente se hace con la clara, ¿no? El huevo entero. ¿Qué vas a hacer? Algo rápido, un delicioso dipte. Nos gusta informarte. Una denuncia anónima. Y esto fue Así Está el Mundo. Nos gusta enseñarte. Animales de compañía cumplen una función muy importante. Nos gusta guiarte. Las tarjetas. Las pueden usar niños a partir de los 2 años. Nos gusta mimarte. El uso del bloqueador solar. O también suelo usar cuencos tibetanos. Cuando la persona que está siendo seducida porque tiene el rol de poder no quiere acceder. Para hablar de trastorno del lenguaje, el niño no puede ser menor de 5 años. Simplemente somos Magazine hecho para ti. Porque en familia todo es mejor. ¡Familia! ¡Todo es mejor! Así está la mañana, de lunes a viernes, 10 a.m. por la señal de Telepremier. Contigo siempre. En Haza Joyería puedes personalizar tu joya en oro. Además, puedes obtener tu crédito directo en nuestras colecciones. Te esperamos en los Ríos Centro Ceibos, Entre Ríos y Dorado, en la ciudad de Guayaquil. Y no te olvides, tenemos promociones únicas online. Difiere sin intereses con todas tus tarjetas. La vida no siempre te va a traer solamente cosas buenas. No siempre te va a dar solo lo que tú esperas.
A veces vas a tener tristezas, a veces vas a tener miedos, a veces vas a tener circunstancias difíciles de manejar. Pero es en ese momento que tienes que sacar esa fortaleza interna. ¿Para qué deprimirte? ¿Para qué pensar en lo negativo? Yo sé que no es fácil pasar por esos momentos, pero es ahí donde sacas tu fortaleza. Es ahí donde tú debes entender que todo se resuelve de una u otra forma. No dejes que las situaciones negativas te hundan, te limiten. Saca lo mejor de ti. La depresión es un autosabotaje. El sacar la mayor fortaleza interna va a hacer que tú camines hacia adelante. Pases lo que pases, vivas lo que vivas. ¡Viva la vida! Bueno, empezamos nuestro segmento de Así está la salud. No se olviden de seguir nuestro programa en @telepremier, suscribirse, aplastar la campanita para que les recuerde cuando empieza nuestro programa y no se pierdan ninguna parte del segmento de Así está la salud, de Así está la cocina y mucho más. Hoy en nuestro segmento de Así está la salud tenemos al doctor Cristian Medina, médico cirujano, y vamos a hablar un tema que es muy común en las familias, personas de cualquier edad, que es la vesícula. ¿Quién no en los hogares han sufrido de dolores e incluso operaciones de la vesícula? Pues hoy nuestro doctor de confianza nos va a hablar sobre qué tratamientos, cómo detectarlos y cómo prevenir la extirpación de una vesícula. Muchas gracias, bienvenido doctor. Gracias por estar en nuestro programa de Así está la mañana. Muchas gracias también, gracias por la invitación a este maravilloso segmento. ¿Qué es la vesícula? Empecemos por allí. Bueno, la vesícula no deja de ser un reservorio que nosotros tenemos debajo del hígado, ¿no? Es un reservorio, una bolsita que contiene alrededor de 80 a 160 mililitros de un líquido biliar. Este líquido se vierte hacia el intestino y nos ayuda al proceso de la digestión normalmente, ¿ya? Pero ¿qué sucede? En este líquido se pueden formar ésteres de colesterol y ahí es cuando poco a poco eso se va transformando en barro biliar y el barro biliar se va transformando posteriormente en cálculos o piedras. Estas piedras ocluyen la luz de la vesícula, lo cual genera en el momento de la contracción para mandar estos líquidos el dolor tipo cólico. Y eso es lo que obviamente hace que el paciente vaya a la consulta. Pero, o sea, ¿siempre vamos a tener un cálculo en la vesícula para tener el dolor o simplemente cuando está inflamada la vesícula también duele? ¿O una cosa conlleva la otra? O sea, no necesariamente pueden haber cálculos, pero simplemente con que haya sedimento o barro biliar, esto ocluye la luz y al ocluir la luz se genera el dolor. Voy a explicar una cosita muy sencillita, ¿no? Cuando nosotros comemos, se libera una hormona en nuestro cerebro que se llama colecistocinina. Esa actúa inmediatamente a nivel de la vesícula biliar, lo que hace que se contraiga la vesícula. Al contraerse la vesícula, todo el contenido de la bilis se mezcla hacia el intestino con los alimentos. Entonces ahí ya nos sentimos, o sea, comienza nuestro proceso de digestión. Es lo que yo considero. Pero obviamente cuando tenemos barro biliar o un cálculo, tapa el bacinete, el conducto cístico, y eso genera el dolor en el paciente. ¿Y esta enfermedad de la vesícula es netamente por la mala alimentación o también por el estrés? ¿Cuáles son las principales causas para que nuestra vesícula sea afectada? La vesícula se genera por algo que se llama ésteres de colesterol. En el momento que nosotros tenemos una alimentación deficiente, elevamos justamente este tipo de valores en sangre y se predispone más a sufrir de esta patología. Es más común y frecuente en las mujeres que en los hombres. Por cada 4 mujeres que tienen cálculos en la vesícula biliar, hay un hombre que sufre de la vesícula. Las complicaciones se generan a lo largo del tiempo de la enfermedad. O sea, cuando la enfermedad uno no la trata, la enfermedad va avanzando, tenemos muchos problemas, muchos cólicos, etc. Entonces, obviamente pueden haber complicaciones. Estas complicaciones son la infección de la vesícula, que nosotros le llamamos empiema vesicular. Pueden haber que los cálculos salen de la vesícula y afectan a la vía biliar principal, generando en los pacientes ictericia, esos pacientes que se ponen bien amarillitos, o también pueden generar colangitis. La colangitis no es otra cosa que justamente la oclusión por este cálculo
puede generar fiebre en el paciente y puede comenzar a producirse pus justamente en la vía biliar principal. Y para finalizar, una de las complicaciones más frecuentes y que vemos día con día es una patología que se llama pancreatitis de origen biliar. Ya, pero eso ya es cuando está, no te has tratado y ya está explotando esa vesícula. Son las complicaciones propiamente. O sea, es como que en lenguaje criollo ya cuando está podrida la, así es. La vesícula. Así y es. Ya es. Incluso lleva a la muerte si no te tratas o te la extirpas adecuadamente en el momento oportuno, ¿correcto? Así es, toda la razón. Nosotros para llegar al diagnóstico nos ayudamos con ciertos estudios complementarios, ¿no? El más común y frecuente es la ecografía abdominal. En la ecografía abdominal nosotros tenemos acceso a ver el hígado, a ver el páncreas y a ver la vesícula. Y ahí obviamente vemos el interior de ella y vemos si tiene o no tiene cálculos. Doctor, para los que no estudiamos anatomía, ¿cómo detectamos dolor de la vesícula? ¿Del lado derecho, del lado izquierdo, atrás, adelante? Normalmente debajo de la costilla derecha es donde se encuentra nuestro hígado. Ya. Y la vesícula biliar. Cuando el paciente tiene dolor, el dolor justamente lo asocia debajo de la costilla derecha y este dolor, con la intensidad que tiene, puede irradiarse hacia la espalda en algunos pacientes. En otros pacientes pueden irradiarse hacia el hombro del lado derecho. Ese es el dolor más característico en los pacientes. ¿Cuándo se presenta con mayor frecuencia? Después de las ingestas de comidas ricas en grasas. Un ejemplo, un paciente el día de hoy me llama porque en la mañana comió una comida rica en grasas. Vamos a suponer arroz con menestra y chuleta, carne asada. Entonces come eso. Y después de una hora, dos horas, comienza el dolor tipo cólico por todo lo que habíamos conversado y ahí comienzan las llamadas. Doctor, mi paciente tiene dolor, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde nosotros iniciamos el diagnóstico para luego llegar al tratamiento. Ya, en el diagnóstico la vesícula sí se puede tratar, o sea, sí se hace todo lo posible para mantenerla o ¿cuándo es lo más indicado para extirparla? Nosotros cuando ya vemos que una vesícula tiene cálculos, el tratamiento eminentemente es quirúrgico. Nosotros procedemos a sacar la vesícula biliar por diferentes vías. Para llegar al diagnóstico utilizamos la ecografía, que muchos la conocemos, pero también hay otros estudios como son los exámenes en sangre. Eso nos ayuda a ver el grado de enfermedad que puede tener un paciente de otro. Pero ¿siempre es recomendable extirparla o tratarla de mantener lo que más se pueda? Porque es un órgano igual importante para nuestro organismo. Claro, yo entiendo, sí. Yo diría que, respondiendo a su pregunta, sí. Si la vesícula está sin cálculos, nosotros podemos tener ciertos cuidados para evitar que se vaya a enfermar. En el momento que ya se presentan los cálculos, ya tiene los cálculos y eso no los vamos a deshacer. Entonces la única forma de retirarlos es mediante la cirugía. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no los tenemos? Mantener valores normales de colesterol y triglicéridos, mantener una dieta adecuada, disminuir la ingesta de grasas. Eso nos ayuda muchísimo a la elaboración de esta patología. Bueno, estamos con el doctor Cristian Medina, médico cirujano. Hemos hablado sobre la vesícula. Hay muchas personas que sufren de dolores fuertes de la vesícula y no se las trata a tiempo. Hemos dado las recomendaciones de una buena alimentación, de hacerse una ecografía para saber el grado de lesividad que tiene la vesícula para, según eso, extirparla o no. Uh-huh. Así que muchas gracias, mi querido doctor. ¿Dónde lo podemos localizar para hacernos atender? Ya, mi consultorio está en el edificio Ágora 21, en el piso 4, oficina 13, ¿no? Esto es en el norte de la ciudad. Es en el norte de la ciudad, frente al Mall del Sol. Uh-huh. Y obviamente los procedimientos quirúrgicos los realizamos en Clínica Médica. La Clínica Medina, que está detrás del gobierno del litoral, en la Kennedy Mall. ¿Y dónde lo podemos localizar en las redes sociales? Mis redes sociales son Dr. Cristian Medina. Ok, así que si quieren tener más información sobre cirugías y sobre las enfermedades de la vesícula, si sienten un dolor por la costilla derecha, como nos explicó el doctor, es posible que usted tenga un dolor por la vesícula. Así que pueden contactarse con el doctor Cristian Medina en sus redes sociales o irlo a visitar a su consultorio. Muchas gracias, doctor. Ahora le vamos a dar paso a nuestra querida Juanita y Mayra, que también nos tienen una ensalada. Vamos a terminar con esa ensalada riquísima justamente para la dieta y evitar
que se nos inflame la vesícula, ¿verdad? Sí, este tipo de ensaladas ayuda muchísimo. Bueno, adelante Mayrita, gracias. Perfecto, excelente. Gracias al doctor y toda la información que nos dio. Y sí, Juanita siempre trae recetas que son amigables con nuestro cuerpo. Exacto. Y organismo. Coma rico para evitar que su vesícula sufra. Así y su es. Cuerpo sufra. Mientras mejor comemos, más viejitos estamos. Tampoco. Aquí, ¿qué vamos a hacer antes de mezclar todo lo demás? Vamos a hacer el aderezo. Ponemos el yogur. Al yogur le vamos a poner un poquito de sal. Ok. Sal del Himalaya. Ok, perfecto. Sí, le vamos a poner un poquito de nuestra pimienta, mix de pimienta recién molidita. Molida. Ok. Sí, si le gusta bastante, póngale bastante. Si le gusta poquito, póngale poquito. Picantita. Y le vamos a poner un chorrito de limón. Ok. Mezclamos, meneamos y meneamos para que se mezcle bien. Ok, perfecto. ¿Sí? Y de ahí nos vamos con... Y ahora, una vez que lo tenemos bien mezclado, lo dejamos reposar aquí por unos momentos. Ah, perfecto. Y continuamos acá adentro con la mezcla. ¿Qué más le vamos a poner, Marita? Le vamos a poner la lechuga. La lechuga. La lechuga es orgánica, pero también está lavada. Es importante, no importa que sea orgánico, que cuando los productos lleguen a tu casa... Los laves, los enjuagues. ¿Cuál es la mejor manera de lavar, por ejemplo, la lechuga? Hay un producto que venden en todo lado que se coloca unas gotitas en un litro de agua y lo lavas. Suponiendo que no tienes, vas a la vieja fórmula de las abuelas. Un litro de agua, una gota de cloro. Una gota. Perfecto. No un litro de agua, una tapa, no. Yeah. Una gota. O si no, agua con limón. Ok. Agua con vinagre. Te iba a preguntar. Yo lo hago con vinagre. A mí me gusta limpiar tanto las frutillas, los arándanos. Exacto, todo, la también. Vinagre sirve muy bien. ¿Qué más le vamos a agregar aquí? La cebolla. Recuerden que la cebolla nosotros la picamos y luego la colocamos en agua con sal. Okay. Para quitarle toda esa como líquido que suele botar, que es bien ácido. Okay. Colocamos la cebollita. ¿Hay quienes? A mí, por ejemplo, me gusta solo echarle un poquito de agua y ahí me gusta. Sí, hay. Es que y me gusta cuando como quieras. Como crujiente, así, no sé. A mí me gusta la cebolla. Exacto. Y la caramelizada también es deliciosa. Ajá. La picas, ya la vamos a hacer. Nuestro tomate también picado. Okay. Que ya está previamente aderezado también. El apio, que le va a dar ese crujiente junto con la cebolla y le va a aportar mucho líquido. Ok, regresamos entonces. Y para darle mucho color, nuestro pimiento rojo y verde. Perfecto. Vamos poniendo lo que vamos usando por acá. Recuerda que mientras esté más ordenada su cocina, mejor es para usted. Ahí sí tenemos problemas. Ahí sí tenemos problemas, Juanita, porque yo sí me gusta cocinar, pero eso es un desastre. Ok, en el siguiente segmento le colocamos el aderezo, la mezclamos y la servimos para que la vean. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces ya estaba. ¿Cuáles eran los ingredientes que usamos? Ya lo sabe. Tomate, lechuga, apio, pimiento, yogur, cebolla. ¿Cebolla perla? Sí, cebolla perla. Cebolla pero perla. Si quieres usar la cebolla roja, colorada cebolla también. Colorada. ¿Le quieres poner cebolla perro? Cebolla perro. ¿Le puedes poner cebollín? Cebollín. Ok. Hágalo al gusto. Para terminar la ensaladita, entonces nos vamos a esperar un poquito más. Por ahora nos vamos con nuestra reportera de la mañana, nuestra hermosa Maffer, que ya la extrañábamos acá en el set. Ella viene con algo más, ¿verdad? Vamos a ver. Así es, muchas gracias mi querida Mayrita y nos vamos directamente para los 5 más de farándula internacional. En el número 5, Belinda ha dado mucho de qué hablar tras filtrarse un video en el que sale de la cajuela de una camioneta con el objetivo de evitar a la prensa. Y en el número 4, el dulce momento que está viviendo nuestro queridísimo Christian Nodal tras confirmar su flamante noviazgo con la que también cantante mexicana Ángela Aguilar se la puede agriar. Esta mañana se difundió en redes sociales una demanda en su contra impulsada por la disquera Universal Music de México. El documento legal se refiere a una disputa sobre la propiedad de los discos Me Dejé Llevar, Ahora y Ayayay, los cuales incluyen grandes éxitos como Adiós Amor y De los Besos que Te Di. En el número 3, autoridades arrestan a un hombre que supuestamente planeaba un tiroteo masivo en un concierto de Bad Bunny para generar revuelo de cara a las elecciones. En el número 2, a sus 16 años, Enme Muñiz
A, la hija de Jennifer López y Marc Anthony defiende su estilo andrógino, también conocido como no binario. En cada una de sus apariciones públicas y la graduación del hijo de Ben Affleck no fue la excepción. La adolescente, quien en algún momento se mostró muy unida a Stefania, que ahora se llama Finn, asistió a la graduación de Samuel con un look varonil luciendo un pantalón negro con camisa manga larga beige. Y en el número uno, miles de seguidores de BTS esperaron por horas para poder saludar a Jin, quien acaba de culminar su servicio militar. Y esto ha sido todo por hoy en Los 5 Más de Farándula Internacional. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @AsíEstáLaMañana, @Telepremier. Y nos vamos directamente a cocina nuevamente. Ok, estamos por acá. Muchísimas gracias por esa información. Acá con Juanita, mientras ella terminaba de hacer esa ensalada, estábamos hablando de Nodal y estábamos hablando de los chismes ahí. Y de Belinda. La gente está bastante loca en el mundo, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, para que usted no esté loco, coma bien, coma sano y por supuesto coma rico. Cuídese y quiérase. Una de las mejores maneras de cuidarnos es cocinarnos. Sí, y una de las mejores maneras, tú que eres mamá, de cuidar es darle comidita, ¿no, verdad? Así es. Cuando te recibe con sus manitas su plato y come feliz, te hace o no te hace súper feliz. Mamá. Así es. Nosotros ya mezclamos todos los ingredientes que tenemos aquí en nuestro bol y acá tenemos el aderezo. Le vamos a agregar. Por eso la importancia de una buena espátula, porque la espátula barre con todo. Exacto, saca todo. Ok, perfecto, ahí está. Entonces le metemos el yogur. Le metemos el yogurcito rico y delicioso. Exacto. Que es el aderezo final. Vamos a poner esto por acá. Y lo que vamos a hacer luego es mezclar, menear, menear bastante, mover bastante. Dime que trajiste cubiertos, Juana Catalina, porque yo quiero probar esa ensalada espectacular. Por ahí los tengo. Estoy buscando. Ok, mire cómo se va viendo eso, qué rico. Dicen que mientras más verde sea la ensalada, es mejor. Por supuesto. Y cuando tiene más colores también. Exacto. Recordemos que los verdes son la fibra que necesitamos para digerir bien y para que haga un barrido intestinal con todo lo que se nos va quedando, de lo que vamos comiendo, a veces demasiado carbohidratos, demasiadas proteínas. La fibra es excelente y evita que te enfermes también. Okay. Aquí estamos con muchas proteínas y muchos minerales y vitaminas en esta ensalada. Me voy a hacer para acá a ver si aquí no tenemos guardado un cubiertito. Yo me voy a agachar un segundo, no está, los voy a dejar, voy a desaparecer, voy a hacer un acto mágico para ver un plato. A ver, desapareció Juana Catalina. ¿Y? Ok, estoy ya sabes, ahí volvió. Ahí está la ensaladita. Ok, lo vamos a emplatar y ahí vamos a buscar el tenedor para probar. Ok, miren esta delicia, señores. Si ustedes quieren hacer estas recetas súper fáciles y súper ricas también en su hogar, ¿qué tiene que hacer? Estar conectado con nosotros diariamente, de lunes a viernes, las mejores recomendaciones, tanto en cocina, en salud, para los más tiernos de la casa, para los más chiquitos de la casa, todo lo encuentra en un solo lugar. Su matinal, aquí, Así Está la Mañana. Ya lo sabe, oiga, eso se ve delicioso. Delicioso. Una cucharita. Voy a buscar una cucharita. Vaya, desaparezca de nuevo. Desaparezco de nuevo. Ok, señores, mientras Juana Catalina se va a buscar esa cubierta para yo poder probar esa delicia, les tengo que decir que Verónica ya tiene excelente información del otro lado del estudio. ¿Con qué nos va a sorprender nuestra compañera? Vamos a verla. Y estoy muy contenta. Y por favor, déjame un poquito de ensalada. Yo sé que tu especialidad es comer ensaladas, pero aquí también queremos probar esa delicia que ha hecho Juanita con una ensalada de pollo y yogur griego, que se ve espectacular. Y hoy estamos con nuestro querido amigo Emanuel. Vamos a nuestro segmento de Así Están las Tendencias en Ecuador. Y una de esas tendencias que queremos ver es lo que está pasando en TikTok. Aquí tenemos en nuestra audiencia muchísimos tiktokeros, muchísimos. Ya ahorita está de moda el TikTok, se graba todo. Pero, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que más se ve, Emanuel, en TikTok en estos momentos? Cuéntanos. Claro que sí, te comento que ahora hay una tendencia que está atravesando fronteras. Y es el término fan de tu relación. ¿Has escuchado esa frase que está tendencia esta semana? Fan de su relación. ¿Lo has escuchado? No. Estaba escuchando que hablaba un poquito de Christian Nodal. Y es que resulta
que Cristian Nodal ha causado furor a nivel internacional, puesto que al terminar su relación con Cazzu y anunciar su nueva relación con Ángela Aguilar, resulta que se causó una polémica, porque la que estamos viendo en pantalla, que es Ángela, había publicado tiempo atrás una pequeña frase diciendo en un posteo de Nodal con su expareja Cazzu: soy fan de su relación. Y oh sorpresa, al poco tiempo resulta que se lo quitó. Se lo quitó, se lo habrá quitado, ¿será acaso que se cruceteó? No lo sabemos, pero a partir de ahí las redes en TikTok están abarrotadas de esos infieles. Pero es que Cristian Nodal no para. Hace poco en Machala dicen que también causó revuelo en su concierto. Es una cajita de sorpresas, es más. Y por ahí también se escucha que Belinda algo ha pasado. Claro que sí, mucho antes atrás estuvo con Belinda, Belinda también muy polémica. Ajá. Con Cristian Nodal lo remataron así. Es más, se hizo hasta un tatuaje. No sé si te has dado cuenta que Cristian Nodal tiene tatuajes en todo el cuerpo. Sí. Ya parece pizarra de colegio fiscal. Ya, pero más tú que estás al día en las tendencias, unos dicen que este romance es porque van a sacar una canción, que es puro show. No sé qué tan de cierto sea. De Cristian Nodal esto se puede esperar mucho. Wow. Pero el marketing que tiene Cristian Nodal es espectacular. Es más, la polémica con Belinda la aprovecharon tan bien que le salió la jugada a Cristian. Claro. Más que a Belinda incluso. No, pero eso es lo que quieren también hacer con esta cantante, porque creo que ella también va a cantar, tienen un tema, claro, y que van sí a hacer esa tendencia ahora. Claro que sí, la idea es impulsar la carrera de Ángela Aguilar. Ahora nos vamos con los potaxis. El término potaxi, no sé si lo he escuchado alguna vez, hace alusión a los aguacates. Así como lo escuchan, los aguacates en su época se hizo conocido por la canción Potaxio, de una señora que la habían entrevistado y había dicho que el aguacate tiene mucho potaxio. Resulta que los potaxis se hace alusión a toda la comunidad LGBTI. Ya. Lo cogieron como una forma de rechazo al machismo, a los estereotipos, y como podemos observar en el video, hacen videos súper entretenidos, súper virales, ya sea en el gimnasio con tacos, en discoteca, vestidos de aguacate, para romper con todos esos estereotipos. Una manera más de poder llamar la atención y obviamente ilustrar a las personas cómo es la tendencia o cómo es que ellos tratan de viralizarse en las redes. Yo no podría caminar con taco, por ejemplo. No, pero ¿sabes qué, Manuel? Me encanta conversar contigo porque me pones al día con estas tendencias. Yo recién escucho esta palabra de potaxis. Sí, muy viral, muy viral. Manuel aquí nos tiene al día. Al ahora, día, se ha hecho viral lo de la lucha libre. La verdad es que yo soy pacífico. A mí no me gusta la pelea, pero siempre me ha llamado la atención saber si la lucha libre es falsa o no. Y es que en México, sobre todo en México, se ha hecho viral ciertas escenas donde exponen lo no verídico, lo falso de la lucha libre. Como estamos observando en este video, yo la verdad no entiendo cómo, si se dan cuenta, está metiéndole poniéndole la mano en los glúteos. Terrible. No entiendo cómo puede eso ser causar tanto dolor y causar o ser parte de la lucha. Pero algo que intriga, ¿no? Uh-huh. Algo que intriga. ¿Será o no será? Vamos a preguntarle a las personas que nos están observando en las redes sociales, como en Facebook, en YouTube, ¿qué les parece? ¿Será real o no será real la lucha libre que observamos en las redes sociales y también en la televisión? Claro, pero hay luchas libres que sí son, o sea, son show, pero son un poco más serias, ¿no? Claro, como donde participa Chito Vera, por ejemplo. Tiene ya algo de sexismo en esta. Exactamente. Lo que hace Chito Vera, por ejemplo, es real. Vamos al tema musical más viral de la semana, y es que aparece Fariña con el tema El Caballito. Estuve indagando un poco acerca de la vida de Fariña. Yeah. Fariña, una artista colombiana, es empresaria, actriz, cantante y compositora. Fariña se hizo conocer a través de la canción Dora, que la canta con el Alfa. Y a partir de ahí su música ha despegado, teniendo El Caballito entre los número uno de las canciones más sintonizadas e incluso las más utilizadas en la red social TikTok. Este video que estamos observando en pantalla ha llegado a 1.4 millones de visualizaciones en tan solo 3 semanas. Ahora nos toca aprender ese baile, entonces. Claro que sí, en un momento vamos Mayra, a bailar todo Mayra, aquí. Tenemos que aprender ese baile para ponernos a hacer TikTok. Nos ponemos a bailar aquí y subimos a la audiencia, eso tenlo por seguro. Estos fueron los más virales de las redes sociales. Ya lo saben, si quieres estar al tanto, no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales en Así Está la Mañana. Todas las semanas tenemos lo más viral de las redes sociales aquí junto a Emanuel Quinde, ya lo saben. Porque así están las tendencias en TikTok, gracias a Emanuel. Así que vamos a continuar con nuestro programa, no sin antes irnos al corte, porque Mayra y Juanita nos está esperando con esa ensalada, la van a yo probar. Yo quiero probarla, yo quiero probarla. También. Me hace falta, creo, probarla. Espérennos, no coman todavía, por favor. Chao, amigos, ya volvemos. Así está.
soy Alfonso Orellana. Y yo soy Mati Tola. Y no te puedes perder el estreno de nuestro programa Mundo Padel el martes a las 20 horas. Y su reprise los días sábados a las 11 de la mañana. No te lo pierdas aquí por la señal de Telepremier. ¡Mundo Padel! Martes y jueves, de 9 a 10 de la mañana, tienes una cita conmigo. Aquí, por la señal de Telepremier, en La Sentencia de Uplay. Así está la mañana. Muy buenos días, mi gente hermosa. Las mañanas ahora son diferentes porque nos gusta estar un contigo. Ceviche de camarón. La mayonesa solamente se hace con la clara, no, el huevo entero. ¿Qué vas a hacer? Algo rápido, un delicioso dipte. Nos gusta informarte. Una denuncia anónima. Y esto fue Así está el mundo. Nos gusta enseñarte. Animales de compañía cumplen una función muy importante. Nos gusta guiarte. Las tarjetas. Las pueden usar niños a partir de los 2 años. Nos gusta mimarte. El uso del bloqueador solar. O también suelo usar cuencos tibetanos. Cuando la persona está siendo seducida porque tiene el rol de poder, no quiere acceder. Para hablar de trastorno del lenguaje, el niño no puede ser menor de 5 años. Simplemente somos Magazine hecho para ti, porque en familia todo es mejor. ¡En familia! ¡Todo es mejor! Así está la mañana, de lunes a viernes, 10 a.m. por la señal de Telepremier. Contigo siempre. La gratitud es algo que siempre debemos tener en cuenta en la vida. No es solamente agradecer por las cosas buenas, es agradecer por esas situaciones difíciles que la vida nos da. Porque esos son aprendizajes que nos ayudan a valorarnos y a valorar todo lo bueno que tenemos. La gratitud es algo que nos da soporte, nos da tranquilidad, nos da paz. La gratitud es algo que siempre debe existir en tu vida y en tu mundo. Acuérdate que lo bueno es tan importante como lo que nosotros pensamos que no es tan bueno. Nos ayuda a crecer. Nos ayuda a amarnos y a valorarnos. ¡Viva la vida! Así está la mañana. Así está la mañana. Así está la mañana. Ahora sí, yo sabía. Yo sabía, Vero, que tú no me ibas a dejar sola probando. Miren, está. Está deli, deli. Simple, rápido y efectivo. Señores, una receta demasiado deliciosa que usted la puede hacer en su casa, muy rápida y muy fácil de hacer. Súper sano. Exacto, cocinar es amarse. Parte del amor propio que uno se tiene es aprender a alimentarse. Así que aquí tienen una receta, como lo dije hace rato, simple, rápida y efectiva. Así y es, disfrútenla. Señores, en familia. Todo es mejor. Sigan nuestras redes. Nos vemos pronto. Chao, hasta mañana. Chao.